Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Legend of Zelda Majora's Mask. Estamos en el rancho Romani, me parece que se llamaba en este juego, efectivamente. Aquel que tenga la espada sagrada volverá al punto acordado. Esto ya. He cargado la partida que guardé aquí, si os acordáis, el último día. No tengo la espada, así que. Como si no. Cosas que tenía que hacer. A las 2 de la madrugada había quedado con. Iba a llamarla Malon, pero aquí se llama Romani. Venía a ayudarla. Porque. No sé, me dijo algo de que. Los segadores venían a dominar la tierra o algo por el estilo. Lo importante. Es que ahora, bueno, ahora que tengo el Epona puedo hacer algunas otras cosas que no podía hacer antes, como venir a hablar con los Gorman. Que descubrimos otro día que eran tres. Epona, no derrapes. Así, recula. Madre mía, voy a hablar con ellos directamente montados. Epona, para. Gira sobre tu eje. Eso es, mejor. Qué raro se maneja. ¿Puedo hablar contigo sin bajarme? Hola. No. Sí, podía. Bueno, da igual. ¿Qué voz? ¿Esa cosa tan patética es tu caballo? Pensaba que esa cosa tan pequeña era una mula, ¿no te parece, hermano pequeño? Yo creo que definitivamente es una mula, pero piensa que un caballo tan patético galopará si pulsas el stick hacia adelante, o que correrá más rápido si pulsas A. Ese chico es muy divertido, ¿nos das 10 rupias por la oportunidad de correr contra nosotros? Che, no, ¿por qué no? Si tú ganas, te daré algo bonito, chico. Me gustan las cosas bonitas, correré. Es una carrera sencilla, solo una vuelta alrededor del circuito. Si nos derrotas en la línea de meta, ganas. Es una carrera sin más. ¡Yuhu! ¡Yuhu! No voy a intentar decirlo. ¿Preparado? Como en Ocarina of Time, si gastas todo lo... Con el A le das potencia a la mula. Si gastas todas las... todas las zonas es malo. Y como acabo de hacer, porque pensaba que se me habían recargado ya, no sé por qué. Vale, pues a esperar. ¿Puedo hacer trampas y tirarles con el arco? No lo voy a intentar, porque si pierdo me hacen volver a pagar 10 rupias. No es ideal. Esta carrera no es muy difícil si no te dejas prácticamente ganar por usar demasiadas zanahorias, como acabo de hacer yo antes. He dicho lo que no había que hacer, inmediatamente lo he hecho. Estúpidos árboles, ¿qué tengo yo contra los árboles? ¿O qué tienen los árboles en contra mío? No voy a poder ganar, el hermano... ¡Oh, mierda! Ah. Hubiera ganado si hubiera tomado el camino rápido. Un momento, esto... Sí, esto es la meta. Vale. No ha valido. Malditos. Vamos a hacerlo bien esta vez. Mira cómo baila. ¡Yuhu! Porque no llega a ser un yuhu, es yu. ¡Yu! ¡Qué yu! ¡Hemos ganado! Si quieres podemos correr contra ti de nuevo. La anterior de la prueba habíamos quedado, ¿no? Sí, vale, ya me pasé a mí. Epona, no me defraudes esta vez. Te voy a meter aquí todo el fuste que pueda al principio y luego ya descansamos. Me gustaría mucho coger la calle de dentro. No recordaba que esta carrera fuera tan difícil, pensaba... Creía recordar que eran bastante patéticos los hermanos, pero... Se ve que no. Saben lo que se hacen. No me está dando oportunidad. Imagino que en la zona de saltos les adelantaré. Porque ellos toman el camino largo de los perdedores. Y yo no tengo por qué. Ese árbol me va a buscar la ruina. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de liarla. Eso es lo que acabo de hacer. Epona. Coge aliento. Epona. Epona, coge aliento. Epona, Epona, Epona. Spamea por tu padre. ¡Quitar! No puedo apartarles del camino, ellos me apartan a mí. Creo que he tenido el mismo tiempo prácticamente que la otra vez. Vamos a ver. Tengo el gatillo muy fácil. Y le doy demasiado fuste a la yegua. Vamos a ver. Que a veces cuando le doy no me hace caso de Epona y no se toma una zanahoria, pero a veces... Y a veces le doy nada y...
Le doy sin querer y se la toma. Vamos a ver. Es que, puta pared. Lo de ir por la calle dentro no me está resultando fructuoso en absoluto. Me sacan más ventaja que antes incluso. Venga. Esta vez no la he liado. Puedo hacerlo. Si el truco está en coger... Bueno, un poco de fuste. Madre mía, vale. Ahí está el truco. Si es que no tiene más. Bien, a la primera. Menos mal, por fin. ¡No puedo creer que hayamos perdido! Hermano mayor, ¿podemos darle esto a este chico? ¿Tenemos que darle algo? Bueno, es un chico, así que... ¿Qué va a hacer con ello? Estará bien. Ah, vale. La capucha de Garo. Los espíritus errantes de los ninja que aparecen en Ikana llevaban esta capucha. No sé cómo cojones tienen estos esto, pero vale. Es otra submisión de máscara que hay por ahí a tomar por culo de la vida. A cambio, no le puedes decir nada de dónde estuviste esto. Diste las narices a su hermano Gorma, la tercera, pero bueno. Manda una máscara. ¿Podría volver a competir con vosotros? ¿Qué ocurría si volvía a competir contra ellos? Creo que me daban un corazón, ¿no? Una pieza de corazón. Voy a intentarlo otra vez. Mientras, bueno. Los que ya lo vieron, ayer compré la Play 4. Luego tengo que ver si me suben la conexión de Ono, porque hay una oferta en España que te suben la conexión así todo guay a 200 megas de bajada y 20 de subida. Que los 200 megas de bajada pues tampoco ocupa tanto, pero los 20 de subida me interesan bastante, aunque los live streams, usualmente ya digo, hay gente que le va a petar, pero usualmente se hace por su conexión, no por... Yo tengo 10 de subida y no gasto 10 de subida ni de coña para hacer los live streams, como comprenderéis, aunque los haga 1080. Pero bueno, puede ser interesante, me puede venir bien para poder hacer más cosas mientras. Aunque ya digo, no tengo problemas de lag cuando hago live streams, pero... Oye, está bien, si es gratis. Es una oferta interesante y bonita. Y ahora que estoy hablando aquí de la vida y milagros del Señor Jesucristo... Voy a hacer esto a la primera. ¿En serio? Bueno, pues nada. Por lo visto, centrarse en lo que estás haciendo no es bueno. Pero ya digo... El programa me chiva si se está saltando aquí frames y lo que sea, y esto va bien. Aunque a la gente parece que le vaya mal algunas veces en live stream, a mí se supone que me va bien. No puedo creer que hayamos perdido otra vez, tenemos que darle algo, así que toma un poco de leche. Anda y que te... bebe la parcura 5 corazones, contiene 2 tragos, la leche tripinta está un poco aguada. Bueno, sí. Aquí está, no la derroches. Pensaba que me hizo de una pieza de corazón, pero se ve que no. Pues que os den. Me voy a ir con el Goron. Debería ir con el... ¿Dónde habéis...? ¿Me habéis secuestrado? Ah, hola, Epona. No te había visto. Pensaba que te habían secuestrado ya. No lo tengas en cuenta. Vamos a usarte. Ya que eres la novedad y eso. Pero puede que nos olvidemos de ti en el futuro. Solo como un aviso general. Vale. No, me sale manejar al caballo. Nada en absoluto. Vale, ¿qué cosas teníamos que hacer? Ya digo, quedamos a las 2 de la noche con la chiquilla esta. ¿Qué otras cosas puedo hacer mientras tanto? Voy a mirar el diario, sobre todo. Voy a no luchar contra el pájaro, porque no me va a llevar a nada bueno. Diario de los bomber. ¿Algo más que puedo hacer antes de que anochezca? El alcalde... El primer día lo que hacía es que se veía la conversación entre los soldados y los otros. Creo que no hay nada que hacer con este. Madame me habla de su chiquillo, perdido. ¡El cartero! ¡Ah! Creo que... No recuerdo cómo era exactamente la misión del cartero, pero no puede ser muy difícil. Es mejor que no digas en voz alta. Vamos a ver al cartero, ya que tenemos unas cuantas horas que perder. El tiempo está en modo lento. Por la velocidad a la que pasa el sol, yo creo que sí. Ahora, Epona... Como siempre, le tiene alergia a algunas cosas. Los escalones son su punto débil en este juego. No seas, Link, no seas violento. Vamos a entrar para adentro, vamos a entrar para adentro. Un momento, ¿están con la Dreamhack otra vez? ¿Hay evento? Oh. La otra semana el chat iba mal porque había un evento de Twitch. Por lo visto hay otro evento esta semana. No me jodas.
Confírmamelo. ¿Hay evento en live de Twitch? He intentado comprobarlo antes, pero no. La de invierno, anda la porra. Pues nada. Entonces, si el chapa un poco mal, puede ser ese el motivo. Los carteros se reunían aquí. A ver, oficina de correos. Ahora, lo más probable es que el cartero... ¡Ah, mira, sí que estás aquí, cartero! Quiero hablar contigo, supongo. ¡Cuatro, cinco, seis! Ah. ¡Buah, me has sobresaltado! Tío, me has visto entrar. No interrumpas mi entrenamiento. ¿Qué entrenamiento? Si estás sentado en la cama haciendo nada. Estoy contando mentalmente para conseguir exactamente 10 segundos y mirar el reloj. Vale, esto es un minijuego. Está en mitad de mi entrenamiento mental. Te puedes reír de mí, pero es bastante difícil. ¿Lo intentarás? Sí. No, ¿por qué no? Pulsa para empezar. Cuenta 10 segundos. En el primer momento en que creas que has alcanzado los 10 justos, pulsa de nuevo. ¡13! ¡Hala! Me he pasado 10 pueblos. ¿Ves? Te dije que era difícil. Parece como si quisieras intentarlo otra vez. Si no me cobras nada... Te dejaré intentarlo, pero... ¡Ah! Todo el mundo quiere robarme el dinero. Sí, quiero intentarlo. Pulsa para empezar 10 segundos. El problema es que como... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Un poco largos de más. 1, 1. No me. No. 2 rupias, vale. No ha subido los precios. Por lo menos eso está bien. Voy a tener que hacer un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso no son segundos, son segundos rápidos. Ahora me he pasado. De corto. ¿Qué me daba si lo hacía exacto? Una pieza de corazón, seguramente, por lo menos. Probablemente no sea obligatorio hacer esto, pero bueno. Desaparece el marcador, hombre. Es que si no, no tendría ningún desafío. Darle al 10 en cuanto veas el 10. Es que sería mucho más fácil anticiparlo. 10 segundos. ¡Nah! ¡Casi! No ha llegado ni medio segundo. ¡Casi! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! Nada, nada. Estaba hablando solo. Tío. ¿Está pasando el tiempo siquiera cuando estoy hablando con el meluzo este? Porque a lo mejor no me importa una mierda conseguir tú lo que quieras ser que me des. Es una pieza de corazón. Pues bueno, estaría bien, pero... ¿Con la capucha de conejo se ve el marcador? Mierda. Bueno, lo intentaré después. Venga, tío, si eso prácticamente... no quiero intentarlo, no. Me estás sacando las rupias tontamente aquí. Déjame ver si de verdad, porque dicen que con la capucha de conejo se ve el marcador todo el rato. No tendría lógica ninguna, pero a lo mejor dice, qué bonito. A ver. 4, 5, 6. ¿Qué? ¿Esas orejas? Oh, son falsas, me has sobresaltado. ¿Qué creías? ¿Qué? No interrumpas mi entrenamiento. Estoy contando mentalmente para conseguir exactamente 10 segundos sin mirar el reloj. Está en mitad de mi entrenamiento mental. Te puedes reír de mí, pero es bastante difícil. Vale. Pero bueno, ver el reloj tampoco... Hijo de perra. Vale, sí, porque los decimales los... Me he pasado. Lo he hecho mejor sin ver el reloj. Ojalá no cobrara cada vez, pero bueno. Qué raro, macho, que no sabía que con la capucha de conejo veías el reloj, es un poco extraño. ¡Le he dado! ¡10! Además, solo te cuenta los decimales de segundo, no las centésimas. ¿Qué coño es esto? Chetos de capucha de conejo, solo porque tenías que darle la capucha de conejo a este tío en el Ocarina, no tiene ningún sentido. ¡10 segundos! ¡Es increíble, tienes los reflejos perfectos para ser cartero! No hace falta tener muchos reflejos para ser cartero. O sea, todo no para ser cartero en mi zona. Son más vagos los hijos de puta que la hostia. No habrán dejado cosas fuera del buzón a veces. Desgraciados. Nacimiento para enseñarte algo tan impresionante, te daré esto. O tienes un trozo de corazón. Recoge 4 trozos de corazón para formar un nuevo contenedor de corazones. Cada nuevo contenedor, bla, 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 bla. Esto ya lo sé. ¿Cuántos tengo? Yo no puedo conseguirlo dentro de entregarme más. Mostrar tus instintos salvajes.
Bien. Bueno, no sé. Una bonita pérdida de tiempo. Tengo una... Era mi primera pieza de corazón. Tengo que volver a verte esta noche alrededor de medianoche. Vale. El alcalde voy a ir a verle, pero me parece que no va a haber nada nuevo. Me parece que ya tendremos que esperar hasta que sean las 2 de la... Bueno, hasta medianoche, a ver qué quiere el cartero. Link, entra por la puerta. Un momento, espérate un momento, no. ¿Es a medianoche lo que quiere el cartero o aún se pueden hacer...? Sí, es solamente a medianoche. Vale. Habrá que esperar. Bueno, y carta de dos portales más allá. Y cuando te tienen que entregar un paquete en mano y te dejan ahí la notificación de no estás en casa, cuando yo vi al... O sea, yo una vez vi al cartero de mi zona poniéndome la notificación de no estás en casa delante de mi puta jeta. Tranquilamente, ¿sabes? Que no se iba a molestar en haber metido el paquete para llevarlo. No, ¿para qué? Te deja notificación de que no estás en casa y a tomar por culo. ¿Qué iba yo a hacer? Iba a esperar. El tiempo está en modo lento, ¿verdad? Vamos a cambiar el modo lento. Podría hacer que fuera de noche, pero prácticamente ya es de noche. Es tontería. Si el tiempo estaba en lento, creo que lo puse el tiempo en lento, tendría sentido. Debería ponerlo en rápido ahora. O en normal. Sí, normal. Medianoche va a ser. No hay nada más que pueda hacer. Creo que sí, espera un momento. Noche del primer día. Puedo... En el hotel. Creo que... No hay nada que pueda hacer. Voy a darle el coñazo a la gente en el hotel. Eso siempre es entretenido. Podría hacer algún minijuego, pero no recuerdo si pasaba el tiempo mientras hacía minijuegos. Lo cual es malo para mis intereses. Hola. Bienvenido a la posada del puchero. ¿Va a pasar la noche aquí? Sí. Va. Sí, voy a pasar la noche. Lo siento muchísimo, no hay habitaciones libres hoy. Tenemos que todo reservado. Siempre pasa lo mismo. Bla, 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 bla. Por favor. Visita la posada del puchero en el futuro. O en el pasado. Esta vez, como es el primer día, la querida abuela. ¡Hola, abuela! ¿Cómo te echaba de menos? ¿Puedo convencerte para que te quedes en la ciudad el tercer día? Porque me podrías venir bien. ¡Oh, Tortus! ¡Llegas tarde! Mañana será otro día, así que buenas noches. Te leeré un cuento mañana. Ah, la abuela de Anju ha sido añadida a tu cuaderno. Ah, ¿solo puedes leerme de día? Qué increíblemente específica es esta abuela. Mis abuelas no eran así. Mis abuelas me leían lentos cuando quería. Eres una mala abuela. Que lo sepas. Solo que lo tengas en cuenta. Lo de la canción. Lo de leer un cuento para acostarse no. No, no. No, no veo por qué no. Pero bueno. ¡Vámonos! Bueno, espérate, puedo darle los coña a los clientes de los que hay arriba. Esta habitación no voy a poder entrar, ¿verdad? Es la habitación que. Dice, solo empleados. Nada. Cotillando en habitaciones ajenas. Esta es la habitación que me daban si reservaba habitación yo aquí el primer día, la primera mañana, la primera puñetera hora. Y aquí están los mismos tontos de antes. No sabía que jugáis a las cartas. Todo corazones. ¿Cómo funciona este juego exactamente? ¿Es el 1? ¿Con esas hermanas Rosa, las bailarinas de la compañía? Ellas también son gemelas. Son gemelas como nosotros, ¿puedes creerlo? Creo que están ensayando ahora mismo en la parte esta de la ciudad del reloj. Ah, son las bailarinas, ya hice su misión. Hay dos pares de gemelos fijando la compañía Gorman de artistas. Quiero decir, ¿qué posibilidades hay de que eso pase? Las posibilidades son de 1 entre 1 millón. No, espera, son de 4 entre 1 millón. No funciona así. Me voy a subir a la mesa y voy a tiraros la vela. No, no puedo. Pues nada. ¿Esa misión la puedo hacer ya? ¿Era el primer día? No recordaba esa... Va vamos a ver. He ignorado el váter totalmente. ¿Hola? No. Irule News. Es un periódico de noticias de Irule. Vale. Hola. La mano no está en el váter. Y esta está caminando como los zombies otra vez. Oye, ¿te ha dado algo?
Son las 8:30. La posada del puchero va a cerrar sus puertas. Gracias. Oh, será mejor que me vaya entonces. Solo hasta las 8:30 dejan. La mano sale a las 12 de la noche. Bueno, siempre puedo entrar por la parte de arriba, ya que me han echado. A lo mejor puedo colarme dentro antes. Pero sin que la abuela me cuente cuentos es una putada. Cierra, cierra, no te interrumpo. ¿Me echará si me ve aquí? ¿Qué haces? Sí, 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 son las 8:30, ya lo sé, pero... Bueno, no son las 8:30, faltan unos minutos. Ahora son las 8:30. Oh, Dios, sí que me echa, totalmente. Pues nada. Siempre puedo entrar por arriba. Si me convierto en Deku puedo entrar por arriba, pero bueno. Ahora mismo es tontería. Voy a ver qué actividades nocturnas hay que hacer en esta ciudad. No es que parezca Las Vegas, precisamente, pero algo se podrá hacer de noche. A vosotros os odio con toda mi alma, pero... ¿Algún minijuego que no sea lanzar bombuchos? Parece que tenemos visitas, Honey. ¿Será un cliente, darling? Oh, ¿quieres jugar? Galería... No. La galería bombucho me suda los huevos. Estos creo que depende del día cambian el minijuego que tienen. Paso de la galería bombucho. Prefiero tirar un dado de 1000 caras a ver si me sale el 1000. Tengo más posibilidades de acertar que con un tirando bombuchos. Puedo conseguir rupias gratis y luego entrar aquí. Vale, voy a hacer eso. La galería de tiro con arco... Es que eso otro es la galería de tiro con arco, que ya dije que no lo voy a hacer, porque es imposible, o sea... Eso está bugueado. No es posible que sea tan complicado. Vamos a conseguir las rupias gratis. Y me voy a hacer... El otro minijuego que no he hecho aún, que lo que con el Goron lo puedo hacer. Vale, espérate un momento, tenía que haberlo mostrado de cuando conseguí el Goron. Me voy a llevar estas rupias así, totalmente gratis. Voy a preparar el Goron ya. Porque aquí, espero que abran de noche. Bien. Es que como algunas cosas abren de noche y otras no, a veces te quedas sin cosas por hacer. Nada más que esperando como un tonto. Hola, preciosa. Bueno, no estás muy en forma, pero quieres jugar. A ti no te lo tengo en cuenta. Para ti son 30 rupias, vale. Si puedes llegar hasta el cofre del tesoro y lo abres dentro del tiempo límite, te daré un premio especial. La mitad de la diversión consiste en averiguar qué hay dentro. Y la otra mitad de la diversión consiste en llegar. Y no es nada divertido. ¿Estás preparado? Aparece un cofre. No recuerdo si el premio que tenía era al azar. Lo que sí que es al azar es el camino que hay que seguir. Y... Son plataformas de las que se suben automáticamente. Voy a tirar aquí dando vueltas como un estúpido. Sí cuela, cuela. Pero no va a colar. Mierda. Estos puzzles en vista en primera persona... No. Acabo de atravesar... Acabo definitivamente de atravesar un bloque. Cuando nos vamos en un apuro siempre puedo atravesar un bloque. ¡Oh! ¡He acertado! ¡Qué folla! A veces tienes que darte toda la puta vuelta. He tenido suerte. No está mal que por una vez tenga suerte yo en algo. Pieza de corazón. Bien, estupendo. No recuerdo qué más premios hay. He conseguido la pieza de corazón. Le dan por culo. Creo que otros premios eran rupias. Oh, lo siento, se ha de cerrar la tienda. Vuelve en otra ocasión. O tal vez solo se podía hacer esto una vez cada día. Pero bueno, ¿qué más da? Son las 10 de la noche. A medianoche teníamos que ir a visitar al cartero. No solo quedan dos horitas. Puedo irme dirigiendo ya en esa dirección general. Es más, la mano sale a las 12. El cartero es a partir de las 12. Voy a ir entrando al hotel. Voy a ir entrando al hotel. Es una mejor idea. Lo del cartero es desde las 12 hasta que termine la noche. Así que tengo tiempo. Me voy a ir colando en el hotel de manera ilegal. Espero que no hiciera falta tener una reserva dentro del hotel para poder hacer esto. Espero poderme colar aquí sin que me detecten. ¡Ajá! Parece que sí. Tun, 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 tun. No pueden descubrirme. Creo que me puedo quitar la movida esta, ¿no? Mejor. Hola. Aún no está. Se supone que a las 12 ahí aparece otra misión.
¿Dónde estará la dependienta? Seguramente esté en la cocina, ¿no? Debe estar en la habitación de algún cliente. Vamos a vigilar que no venga. Oh, que cuando te pones así en modo andar de lado, parece una cobertura de un juego moderno, macho. Se gira la cámara para ver el borde. Sí. Tun, 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 tun. No, no ha venido todavía. No. Ah, mierda, no tengo papel. Oh, mierda. Ah, qué papel. Me daban una carta en una misión. No voy a poder hacer esta misión. Puedo verla, pero bueno, son las 12 de la noche. Hola, amiga. Papel, por favor. No tengo papel. ¿Te vale una hoja de estas? ¿Un palo? Tal vez no sea muy agradable. No hay nada. La máscara esta es prácticamente un trapo. No tengo papel, tengo que empezar otra misión. Le podría dar el diario de los Bomber, pero lo necesito para saber qué mierdas tengo que hacer. La careta de Bremen prácticamente. ¿Te vale con esto? ¡Oh, eso no! ¿Interrogaciones? ¿Quién? Bueno, esa persona se ha ido a tu cuaderno. Tal vez necesitarías una cuerda para salir de ahí. Más que un trozo de papel. Pero bueno, tú sabrás. No podemos hacerla todavía, no tengo papel. Me voy. No me eches, ya me echo yo solo. Se me ha desconectado del chat. Sin embargo, sigo emitiendo. Definitivamente. El Dream Hack está en Twitch. ¿Qué es? ¿League of Legends o...? No, creo que era StarCraft. Lo mismo, da. El chat va a ir muy bien. Ponte la máscara de ninja, creo, si la tienes. No, pero... No, eso no valía. Creo que no valía. Voy a ver al cartero. Va a ser lo mejor. Esta misión no tenía pensado hacerla hoy, porque pensaba que no la podía hacer ahora. ¡Ey! Mira, están con Street Fighter. Ah, son varios eventos. Puede estar guay, pero... Me fastidia el live stream mío. Ya va el chat, bien. Me ha echado a mí, pero bueno. Para hacer en plan ninja. Ya es tarde, ya me he ido de ahí. Cartero, creo que no sé si va a estar aquí o va a estar deambulando por la ciudad. Está deambulando, hay que buscar al cartero. Juraría haberlo visto, pero una de las bailarinas que me ha engañado. ¿Dónde estará el cartero? Hay varias zonas de correo por la ciudad. Nota mental. ¿Qué cojones? Son la una de la madrugada. El cartero puede esperar. Lo que no puede esperar son los segadores que vienen a invadirnos. Cuando está el tiempo rápido, claro, se me pasa aquí el tiempo tontamente. Camino Lácteo. No tenían otro nombre para ponerle. De todas formas, no es a las 2, es a las 2 y media, es mentira. La chiquilla mentía. Ah, una pregunta. ¿Tengo todas las flechas? Tengo las flechas equipadas, debería quitarme las flechas de fuego, por cierto. Tengo 25 flechas, podría tener más flechas. La verdad... Ah, mierda. Goron, ayúdame un momentito. Porque como no tenga suficientes flechas, no lo voy a poder hacer. Es una putada. Dame flechas... Bien, estupendo. Por cierto, otra cosa. La leche me la voy a beber, porque no sé si me daba... Esta leche, por lo visto, es peor. Luego, si me paso la misión, me dan una leche mejor. Vamos a echar un trago aquí y curarme con esto a la vez. 300 de vida. 700 de vida, venga. Es que quiero tener la botella vacía. Vamos a ver. El arco lo tengo equipado. Necesito alguna otra cosa más... Me voy a poner la ocarina también, por si acaso tengo que poner el tiempo lento. Vamos, que no llegamos.